Buenas tardes. Yo os voy a hablar del efecto sobre la campimetría funcional tras la primera sesión de sintonía. Bien, para empezar os voy a comentar cómo hemos estructurado la presentación de este proyecto. Yo os voy a hablar de la introducción, de los objetivos y de la temática de aproximación para explicaros un poco conceptos para entender mejor el trabajo. Mi compañera Sara os hablará de la muestra, material y métodos. Y mi compañera María os hablará de resultados, discusión y conclusión. Para empezar, esta frase. El tratamiento Syntonic suele producir una expansión del campo visual funcional en tan solo una única sesión. Es una afirmación bastante fuerte, cierto que se dice de personas con problemas, pero bueno, nuestros objetivos han sido los siguientes. Queríamos saber si esa afirmación se cumplía en personas que no tenían problemas visuales. O sea, iba a ser más difícil, pero bueno, queríamos partir de una base. Queríamos también saber si esta mejora existía o no un efecto placebo. Y además, queríamos asociar dos pruebas más, de Forias y la estrella de Van Orden. Para ir entrando en materia. Os voy a hablar del Syntonic, del tratamiento Syntonic. Eso es un Syntonizer. Entonces os contaré un poco en qué se basa, cómo funciona. Os voy a hablar también del color, ya que el Syntonic es un tratamiento de fototerapia y la fototerapia se basa en la luz y el color. Pues os comentaré un poco cómo el color nos afecta. Y luego os voy a hablar de las pruebas que hemos utilizado para valorar estos cambios en los pacientes que han sido sometidos a este tratamiento. Os hablaré de la perimetría, de la estrella de Van Orden y hablaremos también un poco del efecto placebo. Para empezar, la primera afirmación que quería comentaros de Syntonic es que se basa en la aplicación de frecuencias específicas de luz para el tratamiento de diferentes disfunciones visuales. O dicho de otro modo, con color podemos tratar problemas de ambliopía, estrabismo, acomodativos. Y la otra que os quiero comentar es que actúa a nivel del sistema nervioso central, afectando a diferentes centros cerebrales a través de la vía retino-diencefálica, retino-mesencefálica. De aquí no me voy a estar mucho más porque en el proyecto siguiente mis compañeros hablarán más del Syntonic, pero os voy a hablar de la luz y el color. Bien, todos sabemos que la luz, depende de la intensidad de la luz o el color, de alguna forma nos afecta. Un ejemplo en el que creo que todos podéis estar de acuerdo conmigo es el estado de ánimo que tenemos en un día soleado o el estado de ánimo que tenemos en un día nublado. Entonces, si tenemos esto en cuenta, podemos hacernos una idea de que no sabemos cómo, pero de alguna manera el color nos está afectando, ¿no? Bueno, pues os voy a comentar cómo el color se ha utilizado a lo largo de la historia de una forma rápida. En Egipto se llevaban a cabo curaciones dependiendo de la posición del sol a determinadas horas del día, ya que daba determinados espectros. Luego en Persia aparece la medicina ayurvédica que se transmite a la India y que existe hasta el día de hoy, en la que también se le da una importancia muy grande a los colores. Y en China la medicina energética basada en los ciclos y la teoría de los cinco elementos, que también le dan una importancia muy grande a los colores. Un ejemplo, por ejemplo, sería si tienes un problema de corazón, y pues te dicen que comas cosas de comida de color rojo. Si nos acercamos un poco más en la historia, al siglo XIX, os voy a comentar tres personajes que han tenido una importancia, una relevancia en la fototerapia. El primero es Edwin de Babbitt, que publica Principio de la luz y de los colores, y que trata de cómo la vibración de los colores, cómo se utiliza la vibración de los colores en medicina. El segundo sería el padre de Syntonic y de la cromoterapia, que sería el doctor Dean Sagadiali, que publica Spectrochrometry Encyclopedy, donde indica el tratamiento a 316 enfermedades a través de combinaciones de colores. Y en tercer lugar, el alemán Robert Huber, que gana el Nobel de Química por sus estudios acerca del proceso de la fotosíntesis y la conversión de energía lumínica en química. Robert Huber fue el primero, o de los primeros, en ver cómo
moléculas orgánicas. Yo os voy a comentar cómo nos afecta a nosotros, por ejemplo, a nivel vascular. Un ejemplo de cómo nos puede afectar a nosotros a nivel vascular actualmente es en el caso de la ictericia neonatal. Cuando los bebés nacen con ictericia neonatal, eso es que tienen demasiada bilirrubina en la sangre, que no se convierte en bilis porque el hígado no está suficientemente desarrollado y se les trata con luz azul, no con ultravioleta, luz azul. Y la razón es porque existen productos en nuestra sangre, como es el caso de la bilirrubina, que en contacto con determinadas longitudes de onda reaccionan. En este caso, la bilirrubina se descompone en productos hidrosolubles que sí se pueden eliminar. Entonces, si sabemos que en nuestra sangre existen productos que son afectados por el color, lo siguiente que quiero que penséis es en la retina. Gran parte del volumen de la sangre que recorre nuestro cuerpo pasa en algún momento por la retina. Y la retina es el único lugar del cuerpo en el que los vasos sanguíneos están expuestos a la luz, sin que haya nada por medio. Entonces, pues podemos hacernos una idea de otra de las formas por las cuales como el tratamiento Syntonic puede afectarnos, además de a nivel nervioso. Y a continuación os voy a comentar las herramientas que hemos utilizado en este proyecto para valorar los cambios que Syntonic ha generado. El primero, la perimetría. Brevemente, los tipos de perimetría que han existido. Bueno, hay un perímetro de Goldman que sirve para ver la extensión del campo. Luego la campimetría visual, un Humphrey, que nos sirve para ver la profundidad del campo. Y la que nosotros hemos utilizado, que en el Colegio Syntonic lo llaman campo visual funcional, es la que en este caso nosotros la característica que tiene es que es una perimetría no al blanco, sino también al rojo, al verde y al azul. Además también valora la mancha ciega, pero en este estudio no hemos hecho esto. Únicamente hemos valorado las perimetrías al rojo y al verde y al azul. Y ahora os voy a comentar un poco qué importancia tienen estas perimetrías, por qué se usan. Bien, cuando uno de estos campos está más pequeño con respecto a los demás, realmente es cuando está más pequeño, lleva asociado una serie de problemas asociados. Según el colegio, si tenemos el campo rojo reducido, eso se asocia a una presión sanguínea elevada, a una congestión circulatoria, dificultades en la lectura, problemas en la vía magnocelular, problemas para el reconocimiento de caracteres. Cuando el campo que tenemos reducido es el verde, se relaciona con infección focal de la vasculatura coroidea retiniana, edema tisular en los pulmones, disfunción relacionada posiblemente con el timo. Y cuando es el azul el que tenemos reducido, pues con un estrés psicológico, un dolor de cabeza, incapacidad de aprender, razonamientos pobres. Os explico esto porque lo que se evalúa es, primero se hace un campo, o sea, se hace una perimetría, y después del tratamiento Syntonic, esto tiene que estar ampliado. Y si se ha ampliado, el campo coge un tamaño normal y los síntomas desaparecen también. O sea, y los problemas igual desaparecen. Entonces, otra de las pruebas, aparte de la perimetría que hemos utilizado en este estudio, sería la estrella Van Noorden, que también mis compañeros hablarán más de su procedimiento. Aquí lo que vemos es cómo procesa un ojo y cómo procesa otro. Lo que se espera es que se forme un triángulo, como el que casi se forma en la parte derecha, y que acabe en la punta, ¿no? No que se pase. Ahí, bueno, no se termina de formar el triángulo, las líneas son curvas, no, pero bueno, en ese caso pensaríamos que procesa mejor el ojo derecho que el izquierdo, que ni siquiera llega a cerrar en un triángulo. Dependiendo de la punta del triángulo, si está más lejos o más cerca, vemos si su postura es de endo, su postura visual es endo o es exo, y bueno, y dependiendo de la forma del cierre, si esas líneas son rectas y acaban en un triángulo perfecto y ordenadas, o están así caóticas, pues procesa peor. Y por último os voy a hablar del efecto placebo. Importante cuando realizamos una investigación sobre una sustancia o procedimiento. La definición que la Real Academia Española da es sustancia o procedimiento que, careciendo de acción terapéutica, produce algún efecto curativo en el enfermo si éste lo recibe convencido de que esta sustancia posee realmente esta acción. Bueno,
según la División de Neurología del Departamento de Medicina del Hospital Universitario de Sacaton, en Canadá, el efecto placebo está considerado como una forma de terapia capaz de producir cambios a nivel orgánico, como es el caso de la reducción de dolor en lesiones orgánicas objetivadas. O sea, la reducción de dolor, se les ha dado creyendo que era anestesia y se les pasaba el dolor, cefaleas, cambios en la presión arterial, cambios en la motilidad gástrica, y solo era placebo. Entonces, finalizar mi parte hablándoos de la importancia del efecto placebo en la investigación. El efecto placebo es el tratamiento contra el cual se comparan los tratamientos de los ensayos clínicos. Cuando en un trabajo de investigación nos referimos al efecto placebo, lo que pretendemos es conocer si existen diferencias estadísticamente significativas entre una sustancia o procedimiento, en este caso el Syntonic, o la mejora que de por sí sabemos que puede darnos el efecto placebo. Por ello, en la medicina actual, este es el uso de estudios doble ciego es el diseño de elección para el estudio de nuevos fármacos o procedimientos. Y a continuación os dejo con mi compañera Sara, que os hablará de la muestra. Os voy a hablar de la muestra, material y método. Vamos a empezar por la muestra. Bueno, recordad que es un trabajo experimental, que la elección de los pacientes ha sido por muestreo de conveniencia y para el que hemos utilizado el método del doble ciego. Para hacer el doble ciego hemos dividido la muestra con un generador de números sin repetir. La muestra, teníamos una muestra de 26 pacientes. La hemos dividido en dos grupos. El grupo Syntonic, que está formado por 13 pacientes, 3 mujeres y 10 hombres. Y el grupo control, que también está formado por 9 pacientes, que son 9 mujeres y 4 hombres. El grupo Syntonic era el grupo al que se le aplicaba la sesión de Syntonic, y el grupo control al que se le aplicaba el falso Syntonic. El doble ciego consistía en que ni nosotros, que éramos los que realizábamos las pruebas, ni los pacientes sabían a qué grupo pertenecían. En cuanto a los criterios de inclusión, estas son las características que tenía que tener nuestra muestra. Tenían que ser pacientes entre 18 y 28 años, sin ninguna patología ocular, y además no podían tener desviaciones mayores de 10 de EXO. No podían tener conocimientos de Syntonic y tenían que ser emétropes, con su defecto estar compensados con lentes de contacto, ya que la agudeza visual tiene que ser unidad. En cuanto al material, comentaros que en el instrumental de gestión utilizamos una ficha de optometría, de Syntonic, de estrella y de numeración. Para el instrumental estadístico utilizamos el programa SPSS y Excel. Y en cuanto al instrumental de evaluación, realizamos todas estas pruebas que voy a detallar ahora. Vamos a dividir las pruebas en dos grupos. Están las pruebas de inclusión, que eran las que nos determinaban quién podía ser muestra y quién no, que son agudeza visual, ya que, como he dicho antes, tenía que ser unidad, PPC y amplitud de acomodación, que tenía que estar en valores normales, subjetivo monocular y forias, ya que no podían ser mayores de 10 de EXO. Y luego están las pruebas que solo realizábamos a la muestra, que son forias, estrella de Van Orden y perimetría. Ahora os voy a detallar cada una de las pruebas que realizamos. La agudeza visual se hacía de manera monocular, tanto en lejos como en cerca, y utilizábamos un otro tipo de letras. Se hacía con lente de contacto o a ojo desnudo. El punto próximo de convergencia lo hacíamos con un estímulo acomodativo y lo cuantificábamos con una regla milimetrada. En cuanto a la amplitud de acomodación, decidimos realizarla por el método del alejamiento. Para ello utilizamos un oclusor translúcido, un puntero con estímulo acomodativo y una regla milimetrada. En cuanto a subjetivo monocular, suelo decir que lo hacíamos con foróptero. En cuanto a las forias, las realizábamos tanto de manera objetiva como subjetiva. La manera objetiva la realizábamos con cover test, con un oclusor translúcido, un estímulo acomodativo y, para cuantificarlo tanto en lejos como en cerca, utilizábamos la barra de prismas. Y la subjetiva la hacíamos con MADOS. Para ello utilizábamos la varilla de MADOS, una luz puntual, y para cuantificarlo en cerca utilizábamos la tarjeta de MADOS y en lejos la barra de prismas. Para la estrella de Van Orden necesitábamos un bióptor, fichas de estrella y dos lápices que fueran iguales. Y la perimetría funcional dinámica al color, que voy a explicar más adelante. En cuanto al método, primero realizábamos un examen visual de unos 30 minutos en el que estaban incluidas las forias. Después pasábamos a un gabinete a realizar la estrella de Van Orden, posteriormente la perimetría y por último el Syntonic. Después del Syntonic se volvían a repetir forias, estrella de Van Orden y perimetría.
Aquí tenéis un ejemplo del horario que utilizábamos para cuadrar a los pacientes. Como veis, está al milímetro, lo cual nos permitía hacer todas las pruebas en el mismo gabinete y así ganar objetividad. Bueno, ahora os voy a explicar detalladamente las pruebas más relevantes. La campimetría. Como todas las campimetrías, se hacía de manera monocular. El paciente estaba sentado a 38 centímetros de la pantalla y tenía que apoyar la cabeza en ese sistema de apoyo que veis ahí. Tenía que estar colocado de tal manera que el ojo observar estuviera en línea con el estímulo del centro de la pantalla. El paciente tiene un pulsador y pasábamos a evaluar tres colores: verde, rojo y azul. Cuando evaluábamos el color verde, el paciente tenía que mirar al estímulo del centro, que como veis ahí es el que está dando vueltas. Y tenía que apretar el pulsador cuando los estímulos que le iban apareciendo por la periferia le parecieran del mismo color que el estímulo central. Lo mismo con el color rojo y lo mismo con el color azul. En cuanto a la estrella de Van Orden, se realiza de manera binocular. El paciente está sentado y tiene un lápiz en cada mano. El paciente tiene que mirar a través de los oculares y juntar los números en diagonal, de tal manera que, como ha dicho antes mi compañero Sergio, formaba dos triángulos. Esto es para que os hagáis una idea de lo que veía el paciente. La imagen de arriba es la imagen que el paciente ve a través de los oculares y la imagen de abajo es como el paciente cree que ha quedado la estrella. Como veis, se junta ahí en el centro. ¿Qué nos dice la estrella de Van Orden? Bueno, nos da información sobre la postura visual del paciente, nos indica si hay binocularidad o no y, bueno, en definitiva lo que nos da es una representación bidimensional de cómo el paciente opera en el espacio tridimensional. La imagen de abajo es como realmente está la estrella. En cuanto a la evaluación de la estrella, nosotros hemos utilizado cuatro puntos a tener en cuenta: la limpieza en el trazado, el orden de líneas, el equilibrio de espacios y el cerramiento en el punto de convergencia, que es ese punto donde se juntan todas las líneas. Os he puesto un ejemplo de una estrella antes y después del tratamiento de la sesión de Syntonic. Arriba, como veis, no se terminan de juntar las líneas. No como abajo, que las líneas están mucho, mucho más unidas, el trazado además está mucho más limpio. En el otro ojo, las líneas no se terminan de juntar, pero el trazado está mucho más limpio y las líneas están mucho más ordenadas. En cuanto al Syntonic, bueno, como ya he dicho antes, había dos grupos. Estaba el grupo Syntonic, que era el que se le daba la sesión de Syntonic, y el grupo control, que era el que se le daba el falso Syntonic. Al grupo Syntonic se le ponía 5 minutos de alfa omega y 5 minutos de mu delta. Después de cada uno se le preguntaba el color y la posimagen. En cuanto al grupo control, se hacía exactamente de la misma manera, pero en vez de poner la luz de Syntonic, poníamos un oclusor. A los pacientes se les daba exactamente la misma orden, tenían que mirar a través del Syntonic. También hay que recalcar que la persona que daba el Syntonic era una persona completamente ajena a nuestro estudio. Esta persona tenía una lista donde venía el nombre del paciente y si pertenecía al grupo Syntonic o al grupo control. Después de dar la sesión de Syntonic o el falso Syntonic, esta persona indicaba a los pacientes que al bajar a realizar las pruebas no podían indicarnos a nosotros, que éramos los que hacíamos las pruebas, qué había pasado ahí arriba. No podían decirnos qué habían visto ni cómo se habían sentido después de la prueba. Y bueno, ahora os dejo con mi compañera María, que os va a explicar resultados y conclusiones. Yo os voy a hablar de los resultados, la discusión y las conclusiones. Entonces, para situaros un poco, os recuerdo que nuestro trabajo consiste en una comparativa entre el haber realizado las pruebas tras una sesión sintónica o una sesión de grupo control o una sesión placebo. Entonces, pues bueno, para poder comparar esos resultados se repiten tres pruebas, que son las forias, las áreas de las campimetrías dinámicas al color, y la estrella de Van Orden, que nos daba el comportamiento visual en el espacio. Empezamos hablando de las forias. Los resultados de las forias se cuantificaron a través de las barras de Sprisma y de la tarjeta de Maddox en cerca. Y tenemos que diferenciar en ellas tanto de cerca, de lejos, el ojo izquierdo, el ojo derecho y, por supuesto, entre el grupo control y el grupo sintonic. Como veréis en esta gráfica, tenemos de cerca todas las zonas en,
el azul colmados y el rojo lo que ha sido medido con el cover test. Por usar un ejemplo, os diría el paciente número 2, que tiene los mismos resultados de exodesviación. En este caso, los valores negativos pasan a ser la exodesviación, el 0 la ortoforia y los valores positivos la endoforia, ¿vale? Entonces tenemos en el número 2 los mismos valores de 2 de exoforia, tanto en MADOS como en COVER. Y sin embargo, el paciente número 11 tenemos diferentes valores de 2 y de 4 de exoforia. Como hemos comentado, esta prueba se realizaba antes y después de la sesión de Syntonic, con lo cual 5 minutos después, o más bien 10 de la sesión sintónica, encontramos los siguientes resultados. Por seguir comparando los mismos pacientes, el paciente número 2 pasa a tener en cover test una ortoforia y es en el MADOS del paciente número 11 donde se incrementa la exoforia a 5 dioptrías prismáticas. Pese a todo, tanto el paciente 4 como el 5, por ejemplo, mantienen los mismos resultados, no teniendo una discusión muy comparativa. Esta prueba se realizó tanto en cerca como en lejos, como os he comentado, y como veréis, los resultados siguen sin ser muy concluyentes, manteniendo una ortodesviación en lejos para todos los pacientes antes y después de la sesión. Como se trata de un trabajo comparativo entre con Syntonic o con grupo placebo o grupo control, las pruebas se realizaron también en cerca con el grupo control y los resultados, una vez más, antes y después, no resultaban estadísticamente concluyentes. En lejos se realizó de nuevo y otra vez la ortodesviación fue lo más significativo, pero no una variable cuantificable. Como la estadística no resultó resolutiva, pues no se adjuntamos los datos por motivos de dinamismo y no aburriros demasiado. Pero la prueba que realmente nos llevó a este trabajo, la que fue influenciada por esa hipótesis de que el campo cambiaba tras una sesión de Syntonic, fue la campimetría. Entonces realizamos las campimetrías dinámicas al color. Estas pruebas fueron cuantificadas en los distintos grados y fueron a través de un porcentaje entre el área existente y el área percibida por el paciente, donde por extrapolación de puntos de curvas de Bézier calculamos las áreas obtenidas. Como os he comentado, se hacen los distintos colores, así que diferenciaríamos entre el área obtenida por el color rojo, el verde y el azul. La prueba es monocular, como ya nos había explicado nuestra compañera Sara, entonces tenemos que diferenciar entre un ojo y otro. Y cuando al fin obtuvimos la estadística, vimos que había una mejoría de 6 pacientes de 13 componentes en el ojo izquierdo con el grupo Syntonic y 5 en el ojo derecho con el grupo Syntonic. Asimismo, la prueba también se realizó con el grupo control, donde tuvimos una mejoría en ambos ojos de 7 pacientes respecto a 13 que lo componían. La prueba una vez más se repitió tanto en el color verde, donde tuvimos en el grupo Syntonic una mejoría de 8 en ambos ojos, y en el grupo control de 7 en ambos ojos. Los últimos colores que abarcamos fueron los del color azul, donde la expectativa fue parecida. Tuvimos 5 mejorías y 8 en el grupo Syntonic y 7 y 8 en el grupo control. Por recopilar así todos los datos, podríamos decir que estadísticamente no salió resolutivo y como veréis no hay una predominancia de uno de los dos grupos. Tenemos en verde oscuro el Syntonic y en amarillo el grupo control. La última prueba que sí que abarcó en nuestro estudio fue la estrella de Van Orberg, que dictaba nuestro comportamiento visual en el espacio. Ahí, para poder cuantificarlo, tuvimos en cuenta la limpieza del trazado, el orden de las líneas, el equilibrio de los espacios y el cerramiento en el punto de convergencia. Para mantener la objetividad de esta prueba, lo que hicimos fue todos los resultados adjuntárselos a una profesional que estaba a expensas del trabajo, que tuvo a bien hacernos el favor, y sin saber quién pertenecía al grupo placebo y al grupo control, cuantificó un poquito las mejorías. Finalmente obtuvimos una mejoría de 9 pacientes en el grupo Syntonic y 5 pacientes en el grupo control. Y al ser tan evidente la diferencia, pues procedemos a la estadística. Sobre un grupo Syntonic de tamaño 13 tuvimos una mejoría de 9 pacientes, eso equivale a un 69,2%. Respecto a en el grupo control, con tamaño también de 13, una mejoría de 5, que es un 38,5%. Planteada la siguiente hipótesis nula, obtuvimos un p-valor de 0,0582 y esto equivalió a una efectividad del 95% en el tratamiento sintónico. Recopilados todos estos datos, tenemos que llegar a la discusión, donde pese a que no hemos obtenido una clara mejoría en la campimetría, a pesar de nuestra hipótesis inicial,
tenemos que destacar nuestra metodología, donde siempre se ha mantenido el doble ciego, un doble ciego en que tanto pacientes como optometristas desconocíamos la pertenencia a cada uno de los grupos, que fueron elegidos por un generador numérico de números aleatorios. Y queremos destacar que bueno, la prueba se realizó con una sola sesión de Syntonic, lo cual no es extrapolable a un tratamiento completo. Se realizó en pacientes sin anomalías oculares, ya partían de una agudeza visual unidad, y se realizó para estudiantes en época de exámenes. La verdad es que la prueba resultó finalmente un poco larga, eran 45 minutos atencionales y hubo un pequeño problema con el sistema de apoyo que fue un pelín inestable, pero eso ya ha sido subsanado para próximos proyectos. Concluido todo, diríamos que en base a los datos estadísticos no podemos afirmar una mejoría estadísticamente positiva ni en forias ni en cantimetría dinámica al color tras una sola sesión de Syntonic. Pero con todos los datos sobre la mesa podemos decir que hay un 95% de efectividad de cambios en la estrella en la norte. Así que podemos afirmar que el Syntonic acerta de manera de operar en el espacio tridimensional en una sola sesión a pacientes sin anomalías oculares. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente hipótesis: ¿qué pasaría si los pacientes sí tuvieran anomalías visuales, si tuvieran un campo a mejorar y tuvieran una agudeza visual inferior a la unidad? Bueno, queremos agradecer a todos nuestros pacientes, que han sido numerosísimos, aunque la muestra al final ha sido muy pequeñita, que han querido ayudarnos en todo momento. Y queremos agradecer a nuestros familiares, amigos y a todos los que nos han hecho posible estar aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.